primera etapa del viaje de 6 días del presidente de Estados Unidos a Europa. El matrimonio Obama se bajó del Air Force One en Dublín. Allí se reunió con el primer ministro irlandés Enda Kenny y su esposa, un encuentro cordial a pesar de los pequeños contratiempos. Se espera que la visita del mandatario, junto con la de la reina Isabel de Inglaterra, pueda servir como medida de presión para reducir el tipo de interés y aumentar la duración del plan de rescate. La amistad y los vínculos entre Estados Unidos e Irlanda no pueden ser más fuertes. Obviamente no se trata solo de un interés estratégico o de política exterior. Para Estados Unidos existen lazos de sangre con Irlanda. Anteriormente tuvo lugar una reunión con la presidenta irlandesa Mary McAleese. El inquilino de la Casa Blanca plantó un árbol en la residencia de la jefa de Estado, un gesto representativo con el que Obama también trata de dar un impulso a la carrera electoral del próximo año. 37 millones de estadounidenses tienen sus raíces en el país del trébol. La última etapa de este lunes ha sido el pequeño pueblo de Monegal. Allí la multitud ha esperado largas colas para poder asistir al evento blindado con fuertes medidas de seguridad. Además de visitar la casa donde emigró uno de sus antepasados, está previsto que Obama pronuncie un discurso en el que también hará referencia a la crisis financiera que atraviesa Irlanda. Los próximos días visitará Reino Unido, Francia y Polonia.